Mira, esto es enero y febrero enteros, donde se hace la concentración del parque de todo espacio público con la cuestión de lo de las tipas. Las preservamos. Hay una modificación del régimen climático. En el caso de estas tipas, las que tienen 115 años, lo que se hace siempre es alivianarlas, de modo tal de lo que está mal, porque ya en razón de la edad, en razón de que están podridas, bueno, sanarla. Pero también alivianarla respecto de la cuestión de lo de los vientos. Así que es un trabajo grande, obviamente la tipa es muy linda, pero produce mucha rotura de veredas. Espacio Público también trabaja la cuestión de las veredas. Es algo muy lindo que tenemos en el distrito, es algo que nos distingue, es algo que queremos conservar. Uno sabe que el verde es lo que nos preserva en todos los lugares, en todas las calles, en todas las localidades. En este caso hay algo que es de alguna manera un monumento de todo San Isidro, que son las tipas en esta avenida. Estamos haciendo un operativo importante de raleo de seguridad en toda Avenida Libertador, desde Roques Espeña hasta Paraná. Realmente es algo importante porque es un raleo preventivo de seguridad debido al cambio climático, al régimen de lluvia y bueno, y a una añeja arbolada como son las tipas de Libertador, que requieren obviamente una atención extra para poder preservar la seguridad de todos los vecinos, de los peatones, de los frentistas, de los comercios, los automóviles, dado que al haber lluvias tan fuertes y vientos tan fuertes nos ha pasado que en las últimas tormentas se nos han caído tres tipas y realmente conllevan un peligro muy grande, ya que son muy grandes, muy pesadas. Pensemos que de promedio cada uno de estos árboles pesa entre 7 y 8 toneladas, con lo cual, digamos, es empezar a brindarle mayor seguridad a la arbolada de Avenida Libertador y, por supuesto, a todos los vecinos y a todos los frentistas. La manera de este operativo que va a ser durante todo enero y parte de febrero es justamente con tránsito, cortando el tránsito desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Se hace todo en el lugar, cortamos las ramas, utilizamos la chipeadora que nos permite reciclar todas las ramas que quitamos en este raleo y dejamos la avenida limpia y lista para el tránsito a partir de las 3 de la tarde de todos los días.